Pues a punto estamos de empezar el último programa de esta semana. Esperamos que ustedes ya estén preparados en su sofá, en su camita, en la silla, en el sillón, donde ustedes nos vean, porque enseguida empieza este programita en el que tenemos 35.000 euros de bote, que no es poco. Y además ya saben que hoy lo vamos a inaugurar con Elio, que es uno de nuestros concursantes, cantando, porque él cantó en un musical y él nos dijo, no, ya más adelante es hoy, no queda más tiempo, así que enseguida comienza, cógeme si puedes. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos un día más, el último de la semana, a Cógeme si puedes hoy. Atentos porque jugamos por un bote de 35.000 euros. Y evidentemente ya saben que los viernes saludamos, pero antes de los saludos, ayer Elio dijo, no, más adelante. Elio, te va a tocar cantar hoy, es lo que hay. Buenas tardes, es tu momento, Elio. Es mi momento. Es tu momento, canta una canción de Laca. No, de Laca como tal no, es una parte. Hairspray, una parte de ese musical. Venga, a ver. Una pequeña estrofa, tampoco venga, muy amplia, ¿vale? Venga. Pues dice así. Queda una mujer, garra y poder, el encanto, coquetear es la Laca. ¿Qué es lo que hará? Te invita a comer, caminar o posar. Es la Laca. Si vas a viajar sin un bote llevar, puede ser te despeines al bailar. Puedes peinar y arreglarte, capelo en su sitio y tú recogido al cielo llevar. Suficiente. Ah, suficiente, suficiente, ¿eh? El musical de los peluqueros. Laca, ahí está. Laca, que es el diminutivo de la canción de Elio, es. Ha visto. Naira, buenas tardes. Por la tarde. Por la tarde, cuéntame quién quiere saludar mirando a cámara. Mira, fíjate, en esa cámara de aquí, la cámara que está más para acá. Ahí, tienes que saludar ahí. Pues a mi amigo Fran, a mi tío y a mis sobrinos, que los adoro con toda mi alma a todos ellos. Pues besos para todos ellos, besos para todos ellos. Os amo. Y un aplauso para todos ellos también, claro que sí. ¿Viniste hoy preparada para concursar? Vine. Vine. Hombre, para concursar también. Vine preparada para concursar también. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué artista del circo suele llevar una flor que escupe agua y unos grandes zapatos rojos? Payaso. Correcto. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cómo es el zapato de alguien si es una lancha? Grande. Correcto. ¿Dónde encontró el australiano Cory Kerewar una serpiente? ¿En su zapato o en un saco de papa? En su zapato. Correcto. ¿Qué famosa reina de Egipto se dice que murió por la mordedura de un áspid? Cleopatra. Correcto. ¿Con qué dictador romano tuvo un Cleopatra un célebre idilio y un hijo llamado Cesarión? Con César. Correcto, con Julio César. ¿Qué marido de Cleopatra era tocayo del cantante de ¿Qué precio tiene el cielo? Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. ¡Marc Anthony! ¡Gente de sola! Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Ani, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Preparado para hoy? Preparadísimo. Sí, tienes que saludar primero. Ahí tienes nuestra cámara de aquí, la que está para acá. Esa cámara de ahí, saludos. Saludos a mis padres, a mi pareja y a mis amigos. ¿Ya está? Suficiente. Suficiente, ya está. ¡Ea! Venga. Saludandito, venga. Que quiero concursar. Tiempo. Cántala. Pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Sí, señor. No, probable. ¿Qué murga tinerfeña siempre canta a la marcha? ¿Bambones o Diablos Locos? Bambones. Correcto. ¿Cuál es el apellido artístico del cómico canario Ignatius, la voz de Satán en Pobre Diablo? Farray. Correcto. Según Don Omar, ¿por quién lloraba la pobre diabla? Por un pobre diablo. Correcto. ¿Verdadero o falso? Don Omar se compra un mastín tibetano y lo lleva como mascota a sus conciertos. Falso. Correcto. Y tiempo. Bueno, Elio. Elio, ¿a quién quieres saludar, Elio? Después de habernos cantado del musical Fijador, en Sprite. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar mirando ahí a cámara? Ahí, no me lo digas a mí, porque después la gente me saluda a mí y yo tengo que ir a llevar los saludos a la gente, ¿no? Saludo a ti directamente. A saludar a mi padre y a su pareja, a mi pareja, obviamente. También a mi hermana y a mis sobrinos y a mi cuñado. Y por último, a los dos colectivos en los que canto. A la comparsa Los Cariocas y a mi querida Masa Coral Tinerfeña. Muy bien, ahí quedan todos saludados.
Claro, Javi dijo a mis padres, a mi pareja, y listo, y a correr, y a mis amigos, listo, y, hasta, y él ha saludado en torno a unas 420 personas ahí, Comenzamos. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Una mujer compra un mastín tibetano y 2 años después descubre que es un oso. ¿Verdadero? Correcto. ¿Qué ocurrió en China? ¿De qué país es originaria la raza de perro cane corso? Italia. Correcto. ¿Qué raza de perro es el símbolo de la isla de Gran Canaria? ¿Un pastor alemán? No, un presa canario. En el libro infantil, ¿con qué animal iba Fray Perico? ¿Con su borrico o con su perrito? Con su borrico. Correcto. ¿Qué profesión compartían Garrapata, el personaje de Juan Muñoz Martín y Jack Sparrow? Pirata. Correcto. ¿Qué aparece dibujado sobre el fondo negro en una típica bandera pirata? Una calavera. Correcto. Tiempo. Lo del mastín tibetano sí es una cosa para tener en cuenta, pero me gusta más que yo pregunte qué raza de perro se asocia a Gran Canaria y ella me diga pastor alemán. Seguro que tú estás pensando en el sur, donde están los turistas. Que puede ser, puede ser. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, aquí quiere saludar, mirando a cámara. A cámara. Primero que nada, a mi esposito, a mis hijos, a mi nieto y a mi nieta, a mis hermanos y a los amigos. ¿A los amigos de tus hermanos o a no, tus amigos? No, a mis amigos. Ah, pues, a mis hermanos y a los amigos, digo, bueno, pues mira, oye, pues yo qué sé. ¿Preparada, Carmen? Sí, sí. Vamos allá, tiempo. ¿A qué marino le puso voz Miguel Ángel Muñoz? ¿Sinbad o Barba Negra? Sinbad. Correcto. ¿En qué serie sobre una academia de baile aparecía Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz? Un paso adelante. ¿Qué Mónica es la cantante de Pantera en Libertad? Mónica Naranjo. Correcto, síguela. Mírame sé perdonar, pero soy mujer. De Bandera. Casi, respétame, vivo en libertad. ¿Con qué influencer presentó Mónica Naranjo al Benidorm Fest? ¿Inés Hernán o Ibai Llanos? Me la guardo. Eso me la guardo. Me la guardo, mire, dice Juanca, vos te guardas esa que no sé cuál es. Juanca, ¿a quién quieres saludar? Cuéntame. Yo quería saludar en especial a mi pareja, Jovita, que gracias a ella estoy aquí, te convenció. A mi madre Zoila, que ve el programa, y a mis hijas. Muy bien, todas ellas quedan saludadas. Y ahora llega el momento, Juanca. Tiempo, ¿con qué influencer presentó Mónica Naranjo el Benidorm Fest? ¿Inés Hernán o Ibai Llanos? Inés Hernández. Correcto. ¿En qué programa cantó la joven tinerfeña Inés Álvarez Arias? ¿Idol Kids o Tu Cara Me Suena? Tu Cara Me Suena. No, Idol Kids. ¿Qué cantante canario imitó a Concha Huica en Tu Cara Me Suena? Fue Mía. Cántala como Concha Huica. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color... De la amapola. Correcto. ¿De qué color son normalmente las amapolas? Violeta. No, roja. Ah, roja. Según el chiste, ¿cuál es la planta que... No digo más, no. Tiempo, vale, me callo. No puedo decir nada. No tengo tiempo. No. Me callo. Callo algo. Se dice nada. Terminamos la primera fase. Nuestros concursantes tienen un total de 900 puntos. Y con esos 900 puntos nos vamos a ir directos a la segunda fase. Vamos allá. Preparados ya para esta segunda fase, vamos a comenzar con Naira, que esta semana las primeras fases se te daban y la segunda fase, aquí estoy yo la primera. Aquí estoy la primera, precisamente porque como normalmente la música no suele salir la primera, aquí estoy yo la primera para que no me toque la música. Tenemos Amaru, Tiamat, Nereidas, Susanu, Isis, Pelagia y Neptuno. Panteón marino. ¿Vamos allá? Vamos. Tiempo. Era la diosa primordial del mar salado de la mitología babilónica. ¿Amaru? No. Luego te cuento. Tiempo. En el sintoísmo es el dios del mar, hermano de Amaterasu, la diosa del sol. ¿Amaru? Tampoco. Tiempo. Aunque dios. Es una diosa egipcia, el mundo grecorromano la veneraba como patrona de la navegación. Isis. Pelagia. Correcto. Isis Pelagia. Con la siguiente, perdón. Tiempo. Es un dios romano al que Calígula le declaró la guerra y el favorito del Atlético de Madrid. Buah. Nereida. No. No sé. Bueno, vamos con la siguiente. Última. Tiempo. En Grecia no se comieron la cabeza para nombrar a este grupo de 50 ninfas del Mediterráneo, hijas de Nereo. Nereidas. Correcto, es así.
La primera era Tiamat. La hermana de... Perdón, el hermano de Amaterasu era Susanu. Y el Atlético de Madrid es Neptuno. Fútbol cero. 940 puntos para Naira. Y ahora vamos con Elio. Elio, jolín, qué suerte. Matapalo, Guachipilín, Pino, Toromiro, Ipil y Roble. Está bien. Arbolitos. Vamos allá. Venga. Tiempo. Además de un árbol, es un municipio de Filipinas. Ipil. Correcto, Ipal. Ipal. Tiempo. ¿Cuál es un árbol de las papilionáceas con flores amarillas y cuya madera se emplea en construcción? Roble. No. Luego te cuento. Tiempo. Las bellotas de este árbol de la familia de las fagáceas son amargas y su madera es famosa por su fortaleza. Roble. Correcto, es así. Tiempo. Este árbol americano que da caucho también es conocido como árbol estrangulador. ¿Matapalo? Correcto. En el género ficus. Tiempo. Es el árbol que se planta metafóricamente cuando se va al baño. Pino. Correcto. Fallaste el guachipilín. Que lo confundiste con el roble. Pero oye, 1.010 puntos para ti, ¿no está mal? No está mal. Ay, Javi. A ver, ¿qué me traes? Pues mira lo que nos queda ahora mismo, fresco, fresco, fresco. Antes teníamos unos árboles, pero ya los hemos sacado, ya no nos quedan. Pero tenemos tenemos Youngblood, Sean, Cristina Aguilera, Down, Queen y Backstreet Boys, los pibes de la calle de atrás. ¿Con quién colaboró Jeff Satur en The Steal the Show? Ahí va. Down. ¿Cómo? Down. ¿No? Vamos con la siguiente. Este controvertido artista da la bienvenida a su freak show en este tema. Escúchalo. Youngblood. Correcto. Esta canción comparte título con el documental que cuenta la historia del grupo. Ahí están. Backstreet Boys. Correcto, los pibes de la calle atrás. Este tema pertenece a la banda sonora de Burlesque, donde cantó la donde la cantante actuó junto a Cher. Ahí está. Cristina Aguilera. Correcto, Cristina Aguilera. En fin. ¿En qué banda cantaba Freddie Mercury cuando decía que el show debía continuar en este temazo? Ahí está. Quedan 23 segundos, no tengas prisa. Queen. Correcto. Qué grande es la reina del té de pato, ¿eh? Tida Queen. Este es un chiste. Eso es un chiste. Javi, solamente fallaste la primera que tú dijiste down y era Shawn. Como el pollo del asadero, a Shawn. 1.000 puntos. Bien, chiste lamentable. Carmen, es tu turno. Vamos ya. Te cuento. Saco falso Arriote, Liga, Casiano y Omana. Esto se lleva puesto en Canarias. Ajá. Vamos allá. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es un brazalete negro que se pone en la chaqueta? Arriote. No. Luego otro cuento. Tiempo. ¿Qué prenda deportiva se utilizó hasta principios del siglo XX? Saco. No es correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué es lo que se ata a alguien de Tenerife en los zapatos? Arriote. No. Oh.
Con la siguiente, tiempo. Fake sería la traducción más literal de esta prenda de vestir que se pone sobre la ropa interior. Fake. Falso. Correcto. Y por último, tiempo. Aunque es la bolsa donde se guardan las papas, también es una americana o chaqueta. Saco. Correcto. Pues te cuento, la primera era Cassiano, el brazalete que se ponía. Era Cassiano. Arriote era la prenda deportiva. Y la liga es lo que en Gran Canaria se llama cordones. Los cordones. 930 puntos para ti, Carmen. Es el turno de Juanca. Que tenemos por ahí Laguna Negra, Hogwarts, Ascona, Academia Welton, Marshall College y Hill Valley. Son colegios de que se han visto en series. Y, vamos allá. ¿Preparado? Tiempo. ¿En cuál da clases de arqueología el doctor Henry Walton Jones? Academia Welton. No, no es correcto. Luego te cuento. Tiempo. ¿En qué colegio los alumnos se subieron a las mesas a recitar la icónica frase «Oh, capitán, mi capitán»? Hill Valley. No. No. Tampoco. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿A cuál asistían Sara, Kim y César Ibai en la serie Compañeros? A las conas. Correcto. No te fallaré, somos compañeros. Tiempo, todavía hay quienes esperan que llegue la lechuza con su invitación para asistir a este colegio de magia. Hill Valley. No. No, eso de Harry Potter. Por último, tiempo, con este nombre tan oscuro, los personajes del internado debieron prever que pasarían cosas turbias. Es que mira que no ves la venir. Laguna Negra. Correcto. Pues te cuento. Donde daba clase Henry Walton Jones era en la Academia Marshall, el Marshall College. En la Academia Welton es donde se subieron encima las mesas, o capitán, mi capitán, que era Robin Williams, sí. Era el profesor de lengua y de literatura. Y le empezó a meter... Los poemas, se me fueron trastornando algunos, ¿eh? Que vamos, yo ahora quiero ser actor, y el padre, que te calle y estudie. Yo quiero ser actor, papá, voy a ser actor. No veas tú cómo acaba. Y los que esperan que llegue la lechuza están para ir a Hogwarts. Que si llego yo a esperar que venga una lechuza para llevarme al colegio, te digo yo, mi madre con dos cogotazos, ¿cómo me pone? Y yo, mamá, que no ha venido el búho. Que te calles y tire ya, para que súbete a la guagua ya. Mamá, hasta que no venga el búho, tira, anda, tira como vaya. 940 puntos para Juancar. Hacemos recuento porque ahora mismo en primer lugar está Helio con 1.010 puntos. 1.000 puntos tiene Javi. Naira, 940, lo mismo que Juancar. Y Carmen, de momento, con 930, es nuestra colista. Pero nos vamos a la tercera fase y a lo mejor esto cambia. Es que esto no se sabe. Vamos con la tercera fase. Ya saben, el primero en retar es Helio, que va primero. Precisamente por eso es. Bueno. Cuéntame, Helio, ¿a quién vas a retar? Está difícil la cosa. Si está difícil para ti que vas primero. Voy a retar a Carmen. Muy bien. Tenemos. Eres mi medicina, fiebre del sábado, ataque de tos, tu amor como insulina, me sube el colesterol. Eres mi medicina. Eres mi medicina. ¿Preparada, Carmen? Tiempo. ¿Qué doctor de una famosa serie inglesa viaja por el tiempo y el espacio en la TARDIS? Paso. Paramos el tiempo. Es el Doctor Who. Vamos con la siguiente. Tiempo. Parte de la medicina referente a las enfermedades venéreas. ¿Urólogo? No. No. Venereología. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. Canta con Carlos Baute. Eres mi medicina. No, eres mi medicina, mi antídoto y...
y mi vitamina. Correcto. Sin ti soy el más perdido. Es mi medicina. Tiempo. Cuando Dani Calero se encuentra ante un desastre, suele decir, esto no lo arregla ni el médico... ¿De cabecera? No, ni el médico chino. Ah. El médico de cabecera. Javi, tu turno. ¿A quién retas? Pues mira, voy a retar a Juancar. Claro, él no tiene nada que hacer ahora. Fiebre del sábado, ataque de tos, tu amor como insulina, me sube el colesterol. Ataque de tos. Ataque de tos. Vamos allá, Juancar. Tiempo. ¿Cuál es el participio del verbo atacar? Atacando. No, atacado. 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 Tiempo. Canta con Rosario Flores. Puchero para tos, te vas a sentir mejor. Puchero para tos, te vas a sentir mejor. Puchero para tos, te vas a sentir mejor. ¿Tú la sabes? O sea, no. No sé, paso. Y si la sé, no te la digo tampoco. Puchero para tos. ¿Eh? Tiempo. ¿De qué país europeo es la cinta Oídos Sordos, la tos de medianoche de la cabra? Qué bonito el título. Alemana. No. Alemana. ¿Tú crees que con este nombre podría ser alemán? Oídos Sordos, tos un medianoche Mitkirchen de Cabren. Griego, griego. No, España. España. Es de España. Vamos con la última. Tiempo. ¿En qué álbum de Sabina de 1990 salía la canción Ataque de Tos? No recuerdo. Paso. Paramos el tiempo, entonces. Mentiras piadosas. Era el álbum de Sabina. Turno ahora para Naira. ¿A quién retas, Naira? Ay, es que me daría penilla. No, 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 sin pena. Otra vez, Juancar, perdón. Bueno, Juancar, el vino para eso, el vino para eso. Perdón. Me va a sufrir. Tenemos fiebre del sábado, tu amor como insulina, me sube el colesterol. Me sube el colesterol. Me sube el colesterol. ¿Preparado, Juancar? Tiempo. ¿Qué le subió a Juan Luis Guerra en una de sus más famosas canciones? La bilirrubina. Correcto. Tiempo. Sigue el tema de Fito Olivares. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. No. Me sube el colesterol, mi amorcito. No sé. Paso. Me sube el colesterol. Otra vez. Ah, ya te han pasado dos veces ya. Vamos con la siguiente. Tiempo. Según la RAE, ¿cuál es la especialidad médica que se encarga del estudio de las secreciones internas? Ah, secreto. Paso. Endocrinología. Y por último, tiempo. ¿A qué alta montaña subió dos veces en una semana la Sherpa nepalí Kyurin, estableciendo un récord? El Everest. Correcto, el Everest. Turno para ti, Juancar. Sin poder retarte a ti mismo, ¿qué vas a hacer? Retar a Carmen. Muy bien. Tenemos... fiebre del sábado y tu amor como insulina. Fiebre del sábado. Muy bien, preparada, Carmen. Vamos allá. Tiempo, coloquialmente y según la juventud, ¿cuál es el día que sale de unir el jueves y el viernes? El jueves. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo, sigue a proyecto 1. Tengo fiebre de sábado en la noche, lo que... ¿Lo que no pase? No, a por una cerveza, como el otro día. Lo que quiero es bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama el grupo de medicamentos que combaten la fiebre? ¿Antihistamínicos? No, yes. Antipiréticos. ¿Anti? Antipiréticos. Ah. De Piros Pirú, el griego. Significa fuego. De ahí viene pirómano también. Vamos con la última. Tiempo. ¿En qué país europeo el sexto día de la semana es el sabato y se come mucha pizza y pasta? Italia. Correcto.
Carmen, ahora es tu turno, no te puedes retar a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a retar? Qué difícil. Voy a retar a uno de los de arriba para que no... Claro, hombre. No estaría más. A Javi. A Javi. Mira, Javi, privado, como diciendo yo sabía que me iba a tocar. Vamos a ello. Pues lo que tenemos es tu amor como insulina. Tiempo. Termina el dicho. Amor loco. Yo por ti y tú... ¿Por mí? No, por otro. Por otro. ¿Qué más loco todavía? Tiempo. ¿En qué isla nació la celebridad Amor Romeira? Fuerteventura. Correcto. Aquí le mando un beso. Amor Romeira. Tiempo. ¿En qué década del siglo XX se logró sintetizar la insulina con la bacteria Escherichia coli? En los años 30. No, ojalá. En los 70. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué miembro de los Jonas Brothers tuvo que ausentarse de una gira, en 2005 al ser diagnosticado de diabetes? Kevin. No, Nick Jonas. Terminamos así nuestra tercera fase y tenemos que despedir. Lo aplaudan todavía, pero espérense un momento, ¿qué prisa tienen? Vamos a ver la clasificación. Es Juancar, que se quedó a 100 puntos de Naira, que nos abandona en el día de hoy en primer lugar. Juancar, cuéntame cómo lo has pasado esta semana. Muy bien, la verdad que sí. ¿Y 400 euros si no estoy yo confundido? No, sí, que te sí, lleva sí, también, contentísimo, contentísimo. Cuidado, que además, como él vino a pasárselo bien, va a devolver los 400 euros, cosa que también le vamos a agradecer. Hombre, nosotros. Después hablamos, aquí no vamos... Después de devolverlo, por lo visto, tenemos que hablar. Muy bien, gracias Juan, que ha sido un placer tenerte esta semana con nosotros. Y este aplauso es para ti. Gracias. Y nosotros nos vamos ya, directos al duelo por pareja. Ya sabes, lo de dos contra dos... Ya tenemos las parejas constituidas. Por un lado están Elio y Carmen, por el otro están Javi y Naira. Vamos a ver quiénes aciertan 5 en primer lugar y se meten en la final. Comenzamos con Elio, con Carmen y con una foto. Hoy vamos a cambiar. Ven, primero la foto, vamos allá. Ahí está. Foto. Las opciones son Luisa May Alcott, Margaret Fuller o Soli. Tiempo. ¿Quién es esta escritora? Es una mata de perro. ¿Si es Margaret? ¿Adán? No es correcto. No. Es Luisa May Alcott, escritora de Mujercitas. Qué mala suerte. Vamos con otra foto. ¡Otra foto! Ahí la tenemos. Las opciones son William Hooker Gillette, Arthur Wynne Pinero. Tiempo. ¿Cómo se llamaba este actor y dramaturgo británico? Iría la negra por... ¿No? Yo creo que Iría la negra. Sí, yo lo había afeitado, este tiene que ser Gillette. No, de... Por los apellidos y tal. Sí, no, por los apellidos se ve que está bien afeitado. No, pero que sea... No es correcto. No, es Arthur Wynne Pinero. No pasa nada. Que fue uno de los pocos dramaturgos de su tiempo que escribió papeles femeninos de importancia en sus obras. Elio, Carmen, voy con ustedes. Las opciones son un felino salvaje, un ave marina. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué es un jaribuche? Es un ave marina cuando serás mía. Correcto, es un ave marina. Turno para nuestra segunda pareja. Las opciones son... Con los pies, con escritura de espejo. Tiempo. ¿Cómo escribió 81 libros un hombre italiano llamado Michele Santelia para entrar en el Guinness? Con los pies. Cinco segundos. Venga, dale. Naira, tú no lo tenías muy claro, ¿no? No. Me suena de la escritura de espejo, pero no sé si es del Guinness. Te sonaba bien. Con escritura de espejo. Pues sí, espero. Elio, sí, Carmen, voy con ustedes... Las opciones son Cocker Spaniel, Pastor Alemán. Tiempo, ¿de qué raza es la perrita protagonista de La Dama y el Vagabundo? Cocker, el del Atlético de Madrid. Cocker Spaniel, correcto. Cocker Spaniel Resurrection. George Resurrection, si fuese jugador inglés. Vamos con Javi y Naira. Las opciones son
un elefante robótico, un monje robótico. Tiempo. ¿Qué robot presentaron a principios de año en el templo más importante de Kerala, en India? Elefante. Yo creo que sí. ¿Sí? Es correcto. Y con Helio y con Carmen. Las opciones son pantalones con airbag, chaqueta con ventiladores. Las dos me parecen una idea ideal. Tiempo, ¿qué ha lanzado al mercado la empresa sueca Mocycle? Pues es eso, correcto. Un pantalón con airbag para las motos. Ey, ahí ya lo vi. Javi, Naira. Soy motero. Las opciones son el castillo de Obelón, la casa de Asterión. Tiempo, ¿cuál es un libro de Jorge Luis Borges? La que tú quieras. Correcto, la casa de Asterión. Hacemos recuento, que ahora mismo el marcador está muy apretadito. No está igualado, pero está muy apretado. 3 puntos para Helio y Carmen, 2 puntos para Javi y Naira. Continuamos. Las opciones son Tía Vidina, Tío Vania. Tiempo, ¿cuál es una obra de Anton Chekhov? Yo creo que es Tía Vania. ¿Tía? ¿Cuál? Tío Vania. Correcto, Tío Vania. ¡Qué guay! Quería pensar en la otra. Vamos con Javi y Naira. Las opciones son más, menos. Tiempo, ¿qué río pasa por Frankfurt? Menos, el Blanco. ¿Seguro? Diría yo. ¿Dirías tú? Diría yo que sí. Correcto. Que... Y después hay otra ciudad. Que es del mal. Del mal el menos. Helio, Carmen, después de este chistazo se puede meter en la final. Las opciones son piedra filosofal, piedra angular. Tiempo que buscaban los alquimistas. ¿La filosofal? Espérate, ¿alquimista? Era la piedra filosofal, ya, querido Helio. Turno para Javi y Naira. Las opciones son Quelonios caudata. Tiempo, ¿con qué nombre se conocen las tortugas? No sé qué son. Quelonios, me suena más. ¿No? Pues, espérate, que quedan 10 segundos. Piénsalo. ¿Con qué nombre se conocen las tortugas? Caudata no. Quelonios. No, vale, pues dale. Quelonios. Ay, empate, por favor. Dime que hemos hecho empate. Porque usted quiere estar aquí jugando, ¿hasta qué hora? Yo quiero subir. ¡Correcto! ¡Qué lógico! Vamos con Helio y Carmen. Las opciones son ataúd de cemento, ataúd de Manems. Tiempo, según la publicación de su nieto, ¿cómo enterraron a una mujer fallecida en Mississippi por petición suya? ¿Este que es más friki? Sí. Sí, ha dicho, es más friki. Sí, sí. Este que es más friki. Correcto, ataúd de Manens. Javi, Naira, si aciertan, seguimos jugando. Las opciones son una rata, un gato. Tiempo, ¿qué animal fue captado robando un valioso collar en la joyería Casa Aragot? Hombre, una rata. Diría que la rata. ¿Tú crees que una rata coge un collar? Pues, como venga, lo que quieras. Va, tú quieres. No, no, yo lo que quería. No, no, dice, y va y le da. Ella también le dio y dice, no, no, yo no. Yo no. Sí, se lo dijo a ella. Me parece un poco una rata, un collar, no sé. ¿Y cómo sé que es una rata así. No, y no, no, sea del tamaño collar que sea, ¿cómo hace la rata para que no se le caiga el collar? ¿Quién se lo abrocha? Porque las patillas de la rata son chiquitillas. Sí, o sea, es como... Un gato tiene más pita porque le gusta lo que ve. Es como un... ¿Cómo se llama esto? Ghost, por ejemplo. Si Ghost, cuando se hace la escena esta del... Del amor, de la escultura. Esa de la escultura esa, ¿eh? Eso lo hace una rata y un tiranosaurio. ¿Qué hace? ¿Un cenicero chico? Porque las manitas son así. O sea, ¿no? ¿Cómo se lava los sobacos? No se puede. O sea, esto no es correcto. Era una rata. Era una rata. Era una rata. Por lo tanto, tenemos pareja finalista. Son Helio y Carmen.
¿Cómo lo pasaron Naira y Javi? Es lo que quiero saber yo. ¿Cómo lo han pasado esta semana? Dani, espectacular. Una experiencia muy buena y muy contento, la verdad. ¿Sí? ¿Y tú, Naira? Yo bien. Vine a pasármelo bien y me lo pasé mejor que bien. Así que... Mejor que bien y con 200 euros. Eso también. Cuidado, que aquí nosotros no nos quedamos con lo de nadie, a no ser que lo quieran devolver. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Las puertas, como les decía siempre y como siempre les digo a todos los concursantes, están abiertas para ustedes cuando haya repesca. Oye, pues ustedes, si se quieren ofrecer, pues mira, pues estupendo. Elio, ¿estás preparado? ¿Carmen? Sí, pues nos vamos ya al duelo final de hoy. Claro, 35.000 euros que tenemos de bote, más 400 que ponemos en juego. Así vengo yo a concursar también, intentando meterme en el duelo final. 35.400 euros. Elio, ¿preparado? ¿Carmen? ¿Prepara? ¿Seguro, Carmen? Sí, sí. Comenzamos el duelo final de hoy. Elio, comienzo contigo. ¿Qué parte de la boca tiene alguien inflamada cuando tiene gingivitis? La encía. Correcto. Carmen, ¿qué animal se relaciona con el enduro, el volteo y los saltos? Perdóname, ¿lo puedes repetir? ¿Qué animal se relaciona con el enduro, el volteo y los saltos? ¿Animal? ¿Caballo? Correcto. Turno para Elio. ¿En qué ciudad capitalina está la sede del Parlamento de Canadá? ¿Toronto? No, está en la capital, en Ottawa. Turno ahora para Carmen. ¿En qué país mediterráneo tuvo lugar el Festival de Eurovisión de 2022? ¿Benidorm? No. No. Eurovisión. Ah, Eurovisión. Festival de Eurovisión fue en Italia, en Turín. Elio. ¿Qué tenista gran canaria ganó el Premio Canarias de los Deportes en 2022? Carla Suárez. Correcto, Carla Suárez. Carmen. ¿En qué isla occidental está la biblioteca insular José Pérez Vidal? La Palma. Correcto. Elio, Elio, Elio. ¿Qué nombre recibe el vehículo capaz de transportar un objeto al espacio y situarlo en él? ¿Cohete espacial? No, lanzadera. Lanzadera, la palabra que buscábamos. Carmen, ¿qué ciudad del sur de Madrid cogió fama por sus empanadillas gracias a un sketch de Martes y 13? Móstoles. Correcto. Encarna de noche. Turno para Elio. ¿En qué serie de televisión adolescente Ana Milán interpretó a la profesora Olimpia? Física y química. Correcto. Turno para Carmen. ¿Qué pescado azul de Almadraba es famoso en la localidad gaditana de Barbate? El atún rojo. Correcto, correcto. Atún. Atún de Barbate. Tu turno, Elio. ¿Quién es el copresentador junto a Cataiza González de Como en Casa, estrenado en Televisión Canaria en enero? ¿Itiel? No, es Kiko Barroso. Kiko Barroso, que antes era conocido como el amigo de la radio, que sigue siendo amigo de la radio, pero también es amigo de la radio y del comedor ahora. Sí, sí. Turno para Carlos.
¿Cuál es la moneda oficial de Reino Unido? La libra. Eso no es un horóscopo. A ver si no me equivoqué. Libra, libra. No, la libra es de Italia. No, en Italia está el euro. Es verdad, claro. Y hay... ¡Correcto! ¡Es la libra en el Reino Unido! Quinto acierto para Carmen, que sube a lo más alto. Y tenemos que despedir a Helio. Helio, ¿le cogiste cariño? Al 3, sí. Al 3 le cogiste cariño. Muy cariño. Cuéntame, ¿cómo lo has pasado esta semana, Helio? Pues la verdad que bastante bien. No tengo nada malo que decir de la experiencia, porque la verdad que ha sido fantástica. Eso es porque no los conoces bien, pero no te preocupes. Y si tengo la oportunidad, como dijiste antes, una repesca o lo que fuera, pues repetiría. Y no me quiero ir, si me lo permite. Sí. Que antes de los saludos me faltó saludar a un grupo de personas que son mis compañeros de trabajo. Ah, mira qué bien. Va a ver, ahora, estaría bien. Gracias a ellos, en parte estoy aquí, porque sí es verdad que me han dado la oportunidad de poder librar hoy. Y nada, mis compañeros de Tasca Bodegón El Men, que nada, en nada estoy por ahí ya, dando guerra. Muy bien, muchísimas gracias, Helio. Ha sido un auténtico placer. Lo hemos pasado súper, súper, súper bien contigo. Es la sonrisa. Y ahí está, ¿no? Y abierta queda esa propuesta para una repesca. Señores jefes, que mandan aquí. Yo también quiero tener a Helio aquí, que nos lo hemos pasado muy bien con él. Y ahora sí, nos vamos al minuto final con Carmen. Vamos allá. Que estamos ya para este minuto final, el último de la semana con Carmen. Atención, porque vamos a poner en juego 35.000 euros de bote, más 400, 35.400 euros. Carmen, un dineral, ¿eh? Total. ¿Qué ibas a hacer con ese dinero, Carmen? Bueno, hay dos cositas. A ver. Una es por motivo de espalda, pues debería operarme el pecho. Ajá. Esa es una. Y otra es, pues, que estamos buscando una casita para pa la jubilación. Ah, bueno, mira. Una ayudita. Pues, de las dos, la que tú creas conveniente, Carmen. Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. En lo que quiere. Hay gente que con 35.400 euros compra jamón. También. Por ejemplo, jamón cocido. Y eso le da para pa unos cuantos días. Okay. Carmen, para llevarte ese dinero tienes que acertar 5 preguntas. Vamos a ver. ABBA, conejos, literatura, arquitectura y rancheras. Bueno, ABBA, la música se nos da más o menos bien. La ranchera, ahí también. Vamos a ver qué hacemos con conejos, literatura y arquitectura. ¿Vale? Mucha suerte. Gracias. Comenzamos. Tiempo, ABBA. ¿Qué canción llevó ABBA a ganar Eurovisión en 1974? Mamma mía. No es correcto, conejos. ¿Qué dibujante y animador estadounidense creó al conejo Bugs Bunny? No me sale. Vamos con la siguiente. Literatura. ¿En qué novela de Cervantes aparece un personaje llamado Cide Hamete Benengeli? El Quijote. Paramos. Quedan 31 segundos. Esto lo vamos a despachar. Vamos a ir ahora rápido, ¿vale? El Quijote, si es correcto, te faltarán 2 por conocer, más las otras 2 que no has contestado, ¿vale? Vale. Tiempo, es correcto. Arquitectura, ¿de qué estilo arquitectónico es uno de los referentes más antiguos de la Catedral de San Pedro de Jaca? Moderno. No es correcto. Rancheras, ¿qué cantante española conocida como la reina de las rancheras popularizó Me gustas mucho? Rocío Dúrcal. Paramos. He dicho Rocío Dúrcal y puede ser porque era... Era una cantante de muchísimo éxito en México, por lo tanto, y de muchas rancheras, evidentemente. O sea que puede ser, quedan 15 segundos. Si aciertas, volvemos a la primera pregunta y voy a ir más rápido, ¿vale? ABBA. Tiempo, es correcto. ABBA, ¿qué canción llevó ABBA a ganar Eurovisión en 1974? Paso. Conejos, ¿qué dibujante y animador estadounidense creó el conejo Bugs Bunny? Ay, Dios. Tiempo. La canción de ABBA era Waterloo. Y la de los conejos creo que también lo sé. Y el conejo era Tex Avery. Ah, no. Tex Avery. Y la arquitectura, el estilo arquitectónico que buscábamos era el románico. Bueno, ¿para casa te vas a ir con 200 euros? Perfecto.
Oye, que no está mal, un viernes, mira. Se va uno para casa con 200 euros un viernes. Bueno, hay gente a la que no le llega los 200 euros ni siquiera para entrar por la puerta de casa porque se ponen a parar en los bares. Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿cómo lo has pasado, Carmen? Pues mira, no sé qué decirte. ¿No sabes? No. Bueno. No me he reído. No. Pues eso pasa muchas veces. Y no me llames porque no voy a volver, porque no me voy a marchar. Muchísimas gracias. Al final ese es el consuelo con el que nos quedamos nosotros. Con que ustedes lo pasen bien y, oye, si se llevan dinero, pues mejor. Tú te llevas 200 euros hoy para casa. Enhorabuena, Carmen. Ha sido un placer compartir contigo esta semana. Y nosotros volvemos el lunes con 35.200 euros de bote. Aquí les esperamos. No nos fallen y que tengan muy buen fin de semana. Hasta el lunes.